¿Listo, listo, ¿se escucha? Sí, 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 te escucho, claro. Perfecto. Bueno, pues para cerrar esta primera edición del Geek Day at Home, nos acompaña Jonathan Bazán de Biomakers y nos va a hablar un poquito más de cómo podemos desarrollar tecnología biónica en casa. Así que, bueno, Jonathan, bienvenido y el espacio es todo tuyo. Ok, gracias chicos, primeramente a todo el equipo de Geek Day por la oportunidad que nos han dado de estar aquí. Gracias a todos los que están apoyando. Yo aquí los estoy viendo a un lado. Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar primeramente. Somos Biomakers y les voy a contar un poquito de, de mi historia, chicos. Nada, más dejen poner ahí está la presentación. Listo. Mi nombre es Jonathan Bazán. Soy ingeniero biomédico de formación, fundador de Biomakers, como ya lo mencioné. Y, a, y en el 2018, chicos, quiero comentarles cómo es que nace esta pasión por desarrollar dispositivos médicos, cómo nace esta pasión por desarrollar wearables y todo este tipo de equipos que al final sirven para ayudar a los seres humanos. En el 2018 fundé una startup llamada Be Artificial Intelligence en el que desarrollamos un wearable llamado Ali. Aquí está la imagen, de hecho está bastante padre. Donde este dispositivo mediante electroestimulación nerviosa transcutánea, eran unos pequeños parchecitos, no se espanten, lo coloca, se colocaba en el vientre de la mujer y quitaba los dolores menstruales, quitaba los cólicos. Era increíble, os sea, he hecho, es súper es padre, no es nada de magia, no es nada fuera del otro mundo, simplemente era un dispositivo con una técnica de electroestimulación específica. A raíz de eso, nosotros empezamos a desarrollar más dispositivos. Y como estos dispositivos también se tienen que pasar por una regulación en COFEPRIS, eh, tienes que realizar un estudio clínico. Entonces, en ese tiempo del estudio clínico, llega a un punto en el cual tú tienes que dejarle como que a los doctores nada más que estén realizando las pruebas, las pruebas. Y yo dije, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer en ese tiempo, no? ¿Qué vamos a hacer mientras el, el estudio clínico está haciendo? Pues yo, te, yo siempre he sido muy ansioso, entonces dije, vamos a desarrollar más cosas. En ese momento, en el 2019, nace BioMakers. BioMakers, una comunidad de robótica, de enseñanza, donde sobre todo lo que nosotros pretendemos es inspirar a las personas a que puedan desarrollar, a que puedan creer en el desarrollo de estos dispositivos. De hecho, chicos, actualmente ya tenemos más de 250 mil seguidores en un año. Gracias a todos ustedes por su apoyo en Facebook, en YouTube, en Instagram y ahorita en TikTok, que estamos pegando muy fuerte e inspirando a más personas, inspirando a todos ustedes a desarrollar sus dispositivos, a mejorar los que, a, lo, todos los que hasta ahora hemos realizado. En este año hemos realizado alrededor de 200 proyectos de biorrobótica. Y sí, yo sé que suena tal vez un poquito increíble, un poquito raro. Pero bueno, es que anteriormente ya hayamos llevado años de disciplina, es decir, yo a, a partir de los de 15, 18 años, llevo desarrollando proyectos y proyectos y proyectos que, pues, no había hecho un canal en ese entonces, ya tendríamos un poquito más. ¿Vale? A ver, permítanme, déjenme ver que aquí se esté transmitiendo todo bien. Entonces, les voy a mostrarles, por ejemplo, algunos de los proyectos de esos de tantos que hemos estado realizando. Uno de ellos es las prótesis biónicas, actualmente ya contamos con la propia de Biomaker, la que diseñamos, estuvimos compartiendo con todos ustedes, y las han visto, con el desarrollo de, de su biosensor que es el electromiograma. También hemos desarrollado algunos sistemas biónicos como un corazón y sincronizarlo con la frecuencia cardíaca, con la señal cardíaca. También hemos desarrollado exoesqueletos, aquí como lo están viendo, todos estos proyectos son puramente de biomakers. También estos wearables que son para detectar temperatura corporal, que es una de las cosas que hemos estado haciendo ahorita justamente para la situación que, de, la, de la pandemia. También otro, que este es un traductor de sordomudos. Entonces con este ya podemos observar en letras, en esta pantallita, las, las señas las traduce en letras. Entonces así una persona sordomuda podría comunicarse con alguien que pues la verdad no, no, no entiende o no conoce de esto, ¿verdad? Ahora, actualmente también estamos desarrollando lo que es el ventilador mecánico. Aquí se muestran algunas de las curvas más importantes de este dispositivo. Entonces, bueno, <laughs> antes de seguir adelante, hago un paréntesis. A veces se, se, se preguntan, ¿no? Oye, ¿cómo que ¿por qué desarrollas dispositivos médicos? por ¿Cómo lo ves? ¿Lo dices que es tan fácil o que es tan simple cuando lleva regulaciones? Cuando antes, ahorita yo les he explicado, anteriormente nosotros ya hemos realizado este tipo de dispositivos. Justamente en, en el anterior, en el que les mostré el dolor menstrual, ahí fue la primera vez que tuve un acercamiento con Cofepris, con patentes y con todas estas cosas. También hemos desarrollado lo que es como el casco de Iron Man, algunas partes de la armadura justamente de Iron Man. Algo que a mí me gustó mucho y personalmente se los digo, es el reactor ARC que lo sincronizas con la frecuencia cardíaca, o sea, lo, lo sincronizas con tu señal eléctrica del corazón. Otro es el control de un robot mediante el movimiento de los ojos, que ahí me estuvieron haciendo muchos memes, o sea, o me estuvieron diciendo muchas cosas de que movió la mandíbula así. Y a veces parece eh, raro, parece como que no se toma en seriedad, pero claro que todo esto a final de cuentas es con un propósito de a ustedes incentivarlos a desarrollar esta, tecno esta tecnología, que vean que no es nada del otro mundo y que sí lo pueden desarrollar ustedes. Y por último, algunos animales robóticos como una snake, un gato robótico, un perro robótico. <laughs> También eso estuvo súper padre. Entonces, viendo todo este panorama, el antecedente que nosotros llevamos profesionalmente y los desarrollos que hemos hecho, el día de hoy les voy a comentar, chicos, de cómo desarrollar tecnología biónica en casa. ¿Vale? ¿Cómo vamos a desarrollar esta tecnología, John? ¿Qué necesito? A diario me preguntan. Tengo que estudiar forzosamente biomédica. Me sirve la mecatrónica, me sirve la ingeniería electrónica, todas esas ingenierías sí te sirven. Lo único que necesitas es orientar el conocimiento de la forma correcta y tener algunas bases, que es claro, no desmerito el valor de la biónica y la biomédica, que son las más cercanas. Eh, tienes que acercarte un poquito más a ese conocimiento. Y para eso hoy vamos a platicar un poquito de estos conocimientos que tú tienes que adquirir. ¿Qué es la tecnología biónica? Directamente, la tecnología biónico, biónica, chicos, es la aplicación de soluciones biológicas. Y aquí es, es la, la palabra biológicas abarca bastante, porque un sistema biológico son seres vivos. Hablamos de animales, plantas y humanos. Entonces, la tecnología biónica comprende esto, a diferencia de lo que es la biomédica, que solo comprende a seres humanos. Entonces, ustedes pueden aplicar estos sistemas que hoy vamos a aprender, que hoy vamos a reconocer en algún animal o hasta en alguna planta, ¿no? Pero todo va aunado a qué tan útil es o qué tan también te puede funcionar o en el lugar donde estás trabajando, cuál es la necesidad que tiene. Con estos, esta aplicación es con los sistemas de arquitectura, diseño e ingeniería, nosotros creamos estas soluciones. Para esto va a decir, bueno, ¿y qué necesito en concreto? Yo he hecho tres puntos, chicos, tres puntos personalmente, que es el perfil de conocimientos, así como cuando vas a entrar a trabajar, ¿no? Tu CV, a ver, señor, nosotros necesitamos que usted tenga estas características. Bueno, si quieres desarrollar tecnología en tienes que tener estos conocimientos, no forzosamente al 100% dominados, pero creo que vale la pena mencionarlos. Los equipos y herramientas que nosotros usamos para desarrollar y por último, yo creo que un punto muy importante que hay que tocar es me conviene vender, patentar mis desarrollos, porque a final de cuentas, chicos, no todos, no realizamos las cosas nada más porque sí, sino que también siempre buscamos un fin económico, a final de cuentas, que nos pueda retribuir y seguir creciendo. Porque quién, porque claro es, ¿no? Si quieres desarrollar tecnología biónica, siempre me dicen en las redes sociales, oye, eso es muy costoso, oye, eso es muy costoso. Sí, pero tú tienes que crear un modelo de negocio autosuficiente para costear esos desarrollos. Vamos a iniciar con el perfil de conocimientos. Primero, ¿qué, ¿qué conocimientos necesito? En este caso, vamos a empezar con la electrónica. Necesitamos conocimientos en electrónica, así que todos los que estudiaron en ingeniería en electrónica ya entramos, ¿vale? Específicamente qué? Electrónica analógica enfocada en amplificadores, amplificadores operacionales, porque la mayoría de señales biológicas o de bioseñales, o todas las cosas que podamos adquirir del ambiente son microseñales. Al nosotros ser organismos sumamente compactos, toda la corriente que nosotros manejamos, el sistema electrón de, de, este de electricidad, bueno, todo lo que manejamos son muy pequeños. Por tanto, para nosotros captarlos del ambiente necesitamos amplificarlos. Así que sí o sí, cuando tú vas a desarrollar tecnología biónica, tienes que aprender sobre los amplificadores operacionales. Y de hecho en la materia de cuarto semestre en biomédica es de las primeras cosas que te hacen aprender. Electrónica digital, justamente porque vamos a empezar a ocupar microcontroladores, vamos a empezar a jugar con esta selección y no selección de parámetros para tomar decisiones. Conocimientos en programación. ¿Y qué conocimientos en programación necesito yo? Bueno, programación para microcontroladores. Ya hemos hablado y también los chicos anteriormente, mis compañeros con sus excelentes ponencias. Arduino, nosotros también utilizamos mucho Arduino o algún FPGA. Pero yo les voy a decir algo, va a depender de la complejidad de tu sistema. De eso va a depender la creación de tus dispositivos médicos. O sea, si a veces, si no lo requiere, chicos, no tienen por qué colocar un FPGA a, una simple, a un simple transductor, por ejemplo, que solo emite unas ondas que lo que era el electroestimulador. Entonces, no necesitas más. Bueno, después, programación orientada al desarrollo de interfaces. Muchas de las cosas que vamos a hacer es monitorear y a su vez controlar parámetros. De hecho, siempre me he preguntado yo, chicos, por qué, por ejemplo, nosotros podemos monitorear la temperatura del ser humano, pero no la podemos controlar. No sé si se habían puesto a pensar en eso. O sea, es decir, nosotros no la controlamos, ni modo que, imagínense esto, ¿no? O sea, estás en el hospital y te detecta el, el dispositivo médico temperatura alta y no hay un ventilador que se accione y te enfríe. O sea, no hay. Es, bueno, esto se, se controla con medicamentos, ya lo hace un médico porque eso significa que tienes una reacción en tu cuerpo. Pero ahí empieza la diferencia, ¿no? En, entre meterte con un cuerpo humano a una máquina completamente, la cual solo necesita un sistema de refrigeración. Entonces, para eso necesitamos interfaces para poder observar el comportamiento de nuestro ser vivo. Ahora, chicos, también vamos a necesitar programación en el procesamiento de señales. Una de ellas, por ejemplo, es en este software que es MATLAB. Actualmente estamos desarrollando una red neuronal que, de hecho, me quedé ahí eh, un poquito porque desarrollamos el ventilador mecánico. Pero esta red neuronal, lo que ahorita, lo que, lo que está haciendo es poder controlar una mano robótica, los dedos, de forma independiente. Necesitamos aprender a programar este procesamiento, aprender a programar secuencias matemáticas. Y también series matemáticas. Todo, todo, este tipo de, todo este tipo de cosas hay que aprenderse a programar. Claro que ya existen muchos algoritmos que ya están hechos para redes neuronales, pero hay algunas ecuaciones que nosotros sí tenemos que hacer, porque justamente siempre me preguntan en las redes cuando les hago en vivos: eh, ¿O puedo ocupar matemáticas? Sí, pero no te estreses por eso. Cuando lo vas a necesitar, vas a tener que aprenderlo, pero no te estreses porque no lo sé ahorita. Hace, hace un momento decían: No los quiero llenar de información. Porque si no, entonces no vas a saber elegir entre qué micro sí y qué microcontrolador no. Entonces, en el momento, tú vas a saber qué elegir. Ahora, chicos, vamos con que también necesitamos aprender a diseñar en 3D. O sea, ¿necesitas un buen de habilidades? Sí, o sea, necesitas aprenderlas y vas poco a poco, vas en el camino. Ahora, los, uno de los softwares que yo recomiendo es Fusion 360 o SolidWorks. Vean, aquí está, por ejemplo, el desarrollo de nuestra prótesis biónica. Aquí está, aquí la estábamos desarrollando, y vean, ¿para qué nos va a servir esto? Uno para la creación del objeto 3D y otro para la simulación. Es muy importante, chicos, utilizar cualquiera de estos dos softwares porque los van a permitir simular el movimiento mecánico. Si no, después lo van a imprimir y no coinciden piezas, no te funciona o se rompió una pieza. En ese tipo de softwares me encanta porque te permite simular hasta esfuerzos. Entonces, puedo simular si puede cargar si puede sostener una botella de agua. Así que muy importante que ustedes cuando quieran especializar, si quieren cerrar dispositivos biónicos, váyanse directamente a softwares que vale la pena que ustedes se quemen las pestañas, aprendan para que puedan realizar este tipo de cosas. Que esto es aplicable en prótesis, exoesqueletos y sistemas biomecánicos. Ahora, claro que necesitamos conocimientos en fisiología. Y a veces cuando publicamos los proyectos, oye, no, es que... Tal vez no conoces, ¿no? No conoces la parte de, del cuerpo humano. Bueno, aparte de que nosotros estudiamos biomédica, pues hemos estudiado esto a veces directamente asesorados con médicos, porque claro que muchas cosas nosotros podemos no notarlas o no saberlas. Así que, chicos, sí hay que aprender sobre la fisiología. Y saben que esa es una de las materias que al menos a mí no me gustaban mucho y son las que más estudias en los primeros semestres de Biónica y de Biomédica. Tienes que, y bueno, yo prácticamente lo dividí en dos partes, como el comportamiento bioeléctrico del ser vivo. Para eso estudias todos los, todos los gramas, así les decimos. El electrocardiograma, que es la actividad eléctrica de nuestro corazón. Después el electromiograma, que es la actividad muscular, de, es la actividad eléctrica muscular, chicos. Después nuestro electroencefalograma, que es el que todos, ¿no? Todos queremos hacer es el que controlemos las cosas por la mente y decimos, "Wow, pero de, también no, eso no lo puedes lograr." Creo que lo puedes lograr. Este año yo creo que vamos a hacer un proyecto con electroencefalografía. Solo que sí es un poquito complicado. Después el electroculograma, que es la actividad eléctrica de los músculos de nuestros ojos, no de la mandíbula como le dijeron. Pero funciona de esta forma. También hay que tener conocimientos sobre la biomecánica. Algo muy importante. No puedes hacer robots humanoides si no has analizado la marcha de un humano. ¿Qué es la marcha? Es esto, chicos. ¿Cómo caminamos? ¿Cómo nos movemos? La cinemática en los animales. De hecho, en la biónica hay unas materias muy padres donde estudian directamente la biomecánica en mantis, en ranas. Eh, que en, sí sobre todo porque saltan y cómo se mueven para integrarlos a unos biorobots a unos sistemas biónicos así que sí es importante meterte mucho en biomecánica porque todas las cosas que vas a desarrollar tienen que llevar un criterio un criterio que vaya que vaya apegado a lo que es el movimiento a la cinemática de un ser vivo y bueno ahora que ya tenemos los conocimientos y esto vamos a preguntarnos ¿Qué especialidad de la biónica yo quiero tomar? Como siempre, yo les comento los en vivos, chicos, siempre les digo, oigan, eh, quiero desarrollar esto, quiero desarrollar lo otro, pero tienen que especializarse en una cosa o al menos al principio. Así van a comenzar a obtener muchos conocimientos, pero especifíquense en uno. Ahorita les voy a hablar de tres, o me parece que son cuatro, tres, ahorita les voy a decir. El primero es estudio y monitoreo de la biomecánica mediante sistemas visuales. De hecho, una de las especialidades de la biomédica es esta, el estudio y el monitoreo mediante sistemas visuales, chicos. Como aquí lo están viendo... Esta persona está corriendo y con cámaras analizan el movimiento de un atleta, el análisis de la marcha, y de eso hay mucho trabajo. Créanme que de, hecho de eso hay mucho trabajo y ustedes pueden crear este tipo de sistemas. Bueno, yo creo que no, así como que lo que quieren, ¿verdad? Realmente el análisis de los seres vivos, cómo se mueven para poderlos replicar en biorobots. Y algo muy padre que yo estuve viendo, que está haciendo un, un profe del Simbestab. Eh, es la detección de emociones por el iris. ¿Se dan cuenta? Esta rama solo es un estudio, solo es un monitoreo de estas partes, de estos movimientos mediante un, una cámara, pero no estamos invadiendo a nuestro usuario, a nuestro ser vivo. Vamos a la siguiente. Wearables. ¿Qué es un wearable, chicos? Ustedes pueden desarrollar con la tecnología biónica wearables, que es un dispositivo médico miniaturizado por ejemplo, aquí tenemos este wearable de temperatura, que nos da la temperatura del ser humano, la temperatura corporal. Aquí tenemos un oxímetro de pulso, que también no es invasivo y nos mide la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno en la sangre. Aquí lo podemos mostrar en esta pantallita. Y aquí está el dispositivo que les que les he mencionado que yo desarrollé, es este. Se colocaba los parches en el vientre de la mujer y mediante el celular Controlas lo que es la intensidad y te quita el dolor, y por eso estamos haciendo estudios clínicos, para que las personas, las mujeres lo prueben cuando están en su periodo menstrual y noten si realmente les funciona o no. Y todo este, todas esas cosas requieren muchísimas. Cuidado cuando lo vas a comercializar es otra cosa. Esto es el 1%. Cuando entramos también a la carrera de biónica o cuando escuchamos de quiero ser ingeniero en esto, replicar sistemas biológicos directamente como festo, un canguro, alguna avispa, una mariposa, una araña, un cuadrúpedo, un murciélago, un brazo robótico. Entonces, también esta es una de las partes que tú te puedes especializar. O sea, tú también tienes que tener conocimiento. Es aquí que yo les dije, ustedes deben elegir analizar al ser humano, replicar animales, crear wearables y por último, bueno, aquí tenemos lo que son las habilidades aumentadas que esa es una de las que más me gusta a mí. Habilidades aumentadas es un Ironman, así de fácil. ¿Qué significa? Es una órtesis que te va a dar asistencia, apoyo o rehabilitación. Y ahí también tú vas a elegir qué es lo que quieres desarrollar. Por ejemplo, este exoesqueleto, creo que todos conocemos lo que es el exoesqueleto, y nos va a dar asistencia al mismo tiempo que apoyo. Este creo que al parecer no da rehabilitación. Pero, por ejemplo, el que desarrollamos aquí en Biomakers, este sí da rehabilitación, lo que hace a una persona que ha perdido la movilidad en la mano, si tú no mueves los músculos en menos de un mes, se te van a poner muy delgados y se van a vas a, tener, vas a empezar a tener una distrofia muscular. Entonces necesitas moverlos a fuerza. Y para eso tiene que estar una persona haciéndote estos movimientos, y si no, puedes utilizar un exoesqueleto que los haga por ti. Este otro exoesqueleto que nos da habilidades aumentadas, que son pues, prácticamente las habilidades aumentadas, es como superpoderes en algunos casos. Vean, aquí ya esa persona puede introducirse dentro del robot. Aquí lo que es el exoesqueleto, este, nos da para poder mover, poder cargar algo que antes no cargábamos. Bueno, aquí esto sí lo cargo, claro, ¿verdad? Pero imaginémoslo a gran escala, como es este, el neumático, que podíamos cargar algo ya más pesado ya con unos músculos neumáticos. Y, por ejemplo, no hablemos del de ojo biónico. Entonces, esta es otra rama, yo creo que la que todos deseamos de la biónica, las habilidades aumentadas, construir tu traje eh, y todo ese tipo de cosas. La otra son las prótesis. ¿Se dieron cuenta que las otras eran órtesis? Están fuera del cuerpo, pero lo asisten. Esas son las prótesis que pueden estar dentro del cuerpo o pueden sustituir a un miembro del cuerpo. Y es como la mano robótica, como una pierna, existen eléctricas y mecánicas. Y yo creo que están aquí por las eléctricas, por desarrollar lo que son el núcleo de un sistema biónico. ¿Cuál es el núcleo donde emana todo el sistema biónico? Los biosensores. Prácticamente podemos decir que si no es un sistema biónico, si no tiene algún biosensor, pero si hay muchos, por ejemplo, wearables que ni siquiera tienen, no tocan el cuerpo humano. Pero bueno, ¿qué es un biosensor? Un biosensor es un circuito electrónico para el estudio del comportamiento bioeléctrico de los seres vivos. Por ejemplo, como esta imagen, aquí tenemos a esta persona, está tomando el electroencefalograma, está leyendo sus pensamientos y al parecer se conecta con el robot y puede emular los movimientos que está haciendo la persona o que está pensando que podría hacer. Así que creo que esto es lo que le llaman también la interfaz hombre, máquina. Y es por la que todos perseguimos también. ¿Se dan cuenta? Cada vez se pone más interesante esto, cada vez se pone más interesante esta plática y vamos como que creciendo algo más complejo. Y vamos a aprender algunas cosas que se van a llevar ustedes. Así que no, se vayan. Componentes de un biosensor. ¿Cómo? ¿Cuál es el biosensor? Bueno, ya los mencioné anteriormente, eran todos los gramas. Aquí está el EEG, la señal eléctrica del cerebro, de los músculos del ojo y del corazón. Para esto, el circuito, ahorita vamos a ver completo, desglosado, ¿eh? no nos espanten, ahorita esto es poquito. Tenemos primero el circuito de adquisición, que como su nombre lo dice, vamos a obtener la señal de nuestro cuerpo. Para eso, lo primero, chicos, que hay que comenzar y que casi nunca se, casi nunca se menciona, es el acople por impedancias. ¿Qué es el acople por impedancias? Se ha notado que si ustedes colocan los pines, por ejemplo, el negativo y el positivo de su Arduino, pónganselo en la mano, así, y no pasa nada. Y dicen que te quemas, ¿no? No pasa nada. ¿Por qué? Porque no hay un acople entre el cuerpo y el circuito. No hay un emparejamiento. ¿Cómo se logra eso? Justamente aquí, de hecho, ese es un circuito de acople de impedancias, y este que está aquí, ese, bueno, ese es el de protección, pero ese es el de acople para impedancias. Lo que hace es permite que el cuerpo, las señales eléctricas del cuerpo humano puedan empalmar correctamente con la tierra de un circuito electrónico. Eso es una de las problemáticas más grandes en un biosensor. Si ustedes logran eso, si tú logras eso, perfeccionarlo, no, vas a, no va a fluctuar tu señal. Pasa que, por ejemplo, me han dicho muchos cuando están construyendo su electroculograma o el del corazón, dicen, se me va la señal para arriba o se me va la señal para abajo. ¿Por qué? Porque no están ni teniendo un buen acople de impedancias. Después, en el circuito de adquisición, tenemos lo que es la protección a nuestro paciente. Aquí, oh, y también el circuito de aislamiento. Después, vamos a amplificar la señal, como se los dije, vamos a amplificarla. En este caso, casi siempre es arriba de 1000, por eso necesitamos un circuito especial. Después, le llamamos el acondicionamiento de la señal, que no es más que filtrar, justamente hacemos filtros. Esta señal tan ruidosa porque una es una señal muy pequeña y claro que afecta el ruido del ambiente, las señales del ambiente, todo esto. Entonces hay que filtrar estas señales que por lo general son de alta frecuencia y para eso diseñamos filtros analógicos que en este caso es un pasa bajas, un pasa altas, que lo que permite es segmentar cierto número de ondas donde se encuentra nuestro electrocardiograma o nuestra señal que queremos analizar y las demás no las toma en cuenta. Pero también tenemos una pequeña fluctuación en el medio que se llama el filtro rechazabanda, que siempre es a 60 Hz. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos que nuestra señal de la que tenemos en casa es a esa frecuencia y para evitar un daño a nosotros. Así que es cuando ya empieza a diferenciarse un circuito normal a un circuito instrumentado. Y luego, obviamente, poder amplificar. Y esto ya obtenemos la bioseñal. Ok, eso solo es el biosensor. Aquí se lo voy a mostrar más detallado, así que no se, no se vayan todavía. Vean. Circuito instrumentado de MG para prótesis de mano. Este es un diseño propio de Biomakers. Vamos a tener que aquí tenemos la señal de MG puramente. Esta mide aproximadamente un millivolt de pico a pico. La amplificamos con este circuito a mil veces y ya mide un volt. Pero noten que esta señal se encuentra por debajo del cero. Si tú la quieres leer en un microcontrolador, esta señal... No la vas a poder mirar porque te das cuenta que está en lo negativo. Y Arduino, FPGA, cualquier microcontrolador no lee señales negativas, a menos que tú lo subas. Y ahorita vamos a ver eso. Una vez que ya tenemos esto, pasa por esta etapa de filtrado. Y vean aquí, bueno, se observa, no se observa tanto, pero la señal ya es más bonita, ya es más limpia. Ya tenemos exactamente los segmentos que queremos analizar. ¿Qué significa este ruido? Una contracción, otra contracción. Después tenemos el circuito de offset, que lo que hace, chicos, es subir la señal a los positivos, para que así nosotros podamos estudiarla en los microcontroladores. Y por último, tenemos el circuito map, que lo que hace es integrar esta señal, sacarle la integral, que es el área bajo la curva, y obtenemos solo esta, solo esta línea que nos va a permitir controlar una mano robótica dependiendo la contracción. Así de simple, bueno, no, no creo que sea tan simple, pero así es como funciona. Un biosensor, así es como lo que ustedes necesitan hacer. Ese es para un sensor muscular. Lo mismo, nada más cambian las frecuencias para uno del corazón y para el del cerebro hay que hacer un poquito más de cosas en cuestión de amplificaciones y seguidores. Ahora, una vez que entonces ya conocemos el biosensor, vamos a conocer todo lo que implica, todo lo que compete a un sistema biónico híbrido, que es hombre-máquina. Para esto, claro, necesitamos un ser vivo, un animal. Un ser humano o una planta. Después el biosensor, que como ya se los mostré hace un momento, aquí está. Y después un microcontrolador para obtener la señal y también para después este va a funcionar con el actuador. De hecho, este iría de esta forma. Después una interfaz de monitoreo y control. Y aquí me quiero detener un poquito. Como ya lo mencioné ante, anteriormente, siempre va a ser muy importante en las bioseñales poder ver justamente las señales Mirarlas, monitorearlas para poder tomar diferentes decisiones que va a ser el control. El control de una prótesis biónica, que es nuestro tratador, el control de un exoesqueleto, el control de un humanoide. Entonces, todas estas cosas que competen a los dispositivos biónicos. Ahora vamos a hablar un poquito más de un procesamiento avanzado con machine learning en prótesis biónicas. Como notarán, ya no es el típico electrodo, solo un electrodo aquí conectado y nuestra tierra. Ya son alrededor de, son tres MGs que tenemos aquí, tres electromiogramas, porque lo que queremos controlar es diferente. Que esta mano robótica, imaginémosla. A ver, aquí la tenemos esta. Que esta mano robótica, si cerramos esto, mueva esto. Esto así, con solo tres electromiogramas. Y digo solo porque habitualmente... Nos, habitualmente se usan alrededor de 16, M, de 16 MGs. Si tú metes a Arduino, hay, aquí va algo muy, muy, muy curioso, chicos. Si tú metes a Arduino más de cuatro señales analógicas de como ese tipo, ya se traba, ya no te las toma, ya te pierdes datos, ¿vale? Entonces, ahí es cuando tú dices, yo necesito más potencia, yo necesito más poder, necesito tal vez un FPGA, una DAC de Texas Instruments, yo necesito algo, que me permita obtener a mayor velocidad, porque las señales biológicas son rápidas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a crear inteligencia artificial? ¿Cómo se aplica? Todos hablamos de inteligencia artificial en autos, en robots, pero ahora vamos a hablarlo directamente en un sistema ya biomédico o biónico. Para esto vamos a obtener la señal de MG, aquí solo es una, y vamos a hacer un Vamos a tratar a la señal mediante la descomposición, que ahorita lo voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Eso es lo que actualmente estoy desarrollando, chicos, en MATLAB, que es la descomposición de la señal mediante la transformada de wavelets Lo que nos permite es, primero, descomprimir la señal. Es muy simple, es muy fácil. Tienes la señal de MG y vean, vean, ustedes díganme, de aquí tú puedes notar la diferencia entre esto y esto y esto. O sea, dices, es una ruidera, no, no, no noto la diferencia, ¿verdad?, pero aquí hay diferentes frecuencias que competen a cada ancho de banda. Esto lo descompone la señal, como está aquí, descompone una señal. Por ejemplo, este ejercicio, chicos, es mano abierta, mano angular, mano cerrada. Descomponemos la señal, eso no se los mostré, y aquí vamos a obtener la reducción de las señales, que se llama, mediante una técnica matemática, vamos a obtener el valor absoluto que es esta línea, la desviación estándar, la curtosis, la potencia y los cruces por cero. Con estos cinco valores van a ser el ADN, el ID de cada, de esta señal, el ID de esta señal. ¿Se dan cuenta? Es como si fueran, tiene 0, 1, 0, 0, 0, 1 y este tiene 0, 0, 0, 0, 0, 1. Entonces, este es el ID de una mano abierta, este es el ID de una mano en posición angular y ese es el ID de una mano cerrada. ¿Para qué me sirve esto? Esta información la metemos a una red neuronal que es un tipo de clasificador. No es el único, chicos. Hay otro tipo de clasificadores, de hecho, que tal vez hasta son más eficientes, pero depende mucho. Y bueno, ahorita lo estamos haciendo, más que nada porque por moda ya es como la red neuronal. Pero sí, claro que es muy funcional porque es, se adapta. La red neuronal se va adaptando y ese es el propósito, ¿no? Pero hay otro tipo de técnicas para la clasificación. ¿Qué es lo que hace? Aquí nuevamente tenemos las gráficas y las toma, las va a clasificar y entonces vamos a poder tomar una decisión. Esta contiene tres clases para los tres movimientos y 50 neuronas. Ahora vamos a ya hemos terminado con esta parte, chicos. Vamos a hablar de equipos y herramientas que necesitamos para poder desarrollar <laughs> Hay un comentario que dice se me acaban los datos, perdón. Me distraje. Oye, okay, chicos, vamos a ver en la segunda parte equipos y herramientas para poder desarrollar esta, este tipo de dispositivos. Pues las herramientas de uso común, chicos, no es más, ¿no? Unas pinzas, y por eso se trata del tema, ¿cómo desarrollar esta tecnología en casa? Yo ya los llené de información para que ustedes vayan a investigar y entonces ya puedan desarrollarlo. Esta herramienta la que necesitamos, la normal, la común, las tarjetas electrónicas, y eso sí, algunos materiales biocompatibles, sobre todo si va a ser alguna prótesis. Pero si no lo vas a hacer con, con el PLA, por ejemplo, yo siempre lo recomiendo, es bastante funcional o hay ABS biocompatible, pero que cuesta alrededor como de 1800, que son como eh, 100 dólares y 100 dólares, bueno, como, como 90 dólares americanos cuesta ese tipo de filamento, pero que también les va a dar otra calidad y les va a funcionar muy bien. Y algo muy importante, chicos, y lo puse aquí, el Vernier. a veces cuando están tomando medidas la siguen tomando con regla chicos hay que tomar las medidas siempre con vernier porque estamos hablando de sistemas que tiene que los milímetros cuentan muchísimo la otra van a ser los equipos John qué equipos necesito para desarrollar este tipo de tecnología número uno la impresora 3D sí si sí necesitas una impresora 3D hoy en día existen muy económicas especialmente esta la Net 8 está muy económica no cuesta más de 200 dólares. Ahorita en, en México estaba en 3,800, en Mercado Libre, este sponsor, ¿no? Ahí lo estoy mencionando. Pero esta impresora 3D está muy económica y con eso ustedes pueden construir bastantes estructuras funcionales. El osciloscopio, en este caso el osciloscopio es el que yo siempre subo, chicos. De hecho, es el que tiene el, el ventilador. Nos va a permitir observar las señales. Y va a decir, bueno, con eso lo puedo observar en una DAC, en un Arduino. Sí, pero nunca va a ser mejor un osciloscopio, nunca va a ser esto mejor que un osciloscopio, porque un osciloscopio te va a permitir ver las bioseñales también en una escala muy pequeña y poder saber si, no, si tu offset está funcionando o no está funcionando. Porque como lo vimos en el circuito del offset, si tu offset no funciona, no vas a ver nada en la tarjeta. Y muchos me dicen, yo no veo nada, es que no está funcionando tu circuito de offset. ¿Vale? Entonces, con esto, Tú vas a saber, ah, estoy en las negativas, pues ¿cómo voy a ver algo si estoy en lo negativo, no? Aparte que con ayuda del generador de funciones, que es un dispositivo que te permite generar ondas a diferentes frecuencias, diferentes formas de onda, tú puedes calibrar y crear tus filtros. Los filtros que son los que te permiten Recordamos que es segmentar a nuestra señal. ¿Cuáles son las señales que sí queremos tomar y cuáles son las señales que no queremos tomar? Entonces, siempre cuando vas a desarrollar sistemas biomédicos y biónicos, tú tienes que tener este tipo de dispositivos. Y hay muy económicos. De hecho, el que yo compré, chicos, este me, me salió. Y siempre les menciono los precios justamente para que ustedes hagan un presupuesto. No es como que por qué lo menciono. Lo menciono para que ustedes que están en casa puedan desarrollarlo. Para eso se trata la plática. Entonces, de hecho, ahí déjenme sus dudas. <laughs> ok, ya se me fue la idea. Aquí estaba. Eh, me salió más o menos como en 250, no, como en 300 dólares. Sale este osciloscopio y este generador de funciones sale como en 100 dólares, nomás. Ahora, hay unos opcionales, por eso les puse aquí. Yo, de hecho, no los tengo y, de hecho, apenas les estaba mencionando ahí en, en Instagram. Quiero comprar el CNC. Vamos por el escáner 3D. El escáner 3D nos va a permitir, como su nombre lo dice, poder obtener una representación gráfica 3D en la computadora ya directamente sin diseñarla como tal, eh, de un cuerpo humano, de una mano. Esto es cuando ya te dedicas más como a prótesis, porque algunos clientes pues sí son como que yo quiero exactamente que sea como mi mano y tal cual. Y también para otro tipo de aplicaciones, o sea, tiene, son muchísimas las que tiene. Otro es el CNC, que te va a permitir construir objetos metálicos, y claro, eso sí es bastante funcional, porque hablamos de que al tú desarrollar ya objetos en metal, ya son más robustos y duran, que eso es lo que tú vas a ofrecer también cuando desarrolles un proyecto. Y cortadora láser la puse aquí, pero yo la verdad, si vas a hacer eh, tecnología biónica o, o, o este tipo de cosas, una cortadora láser realmente no te va a funcionar, porque una cortadora láser funciona para MDF o acrílico y acrílico y MDF, no vas a hacer un exoesqueleto de acrílico o un exoesqueleto de MDF, porque imagínate que eh, llueva se, se destruye, ¿vale? Entonces, aparte que esto no lo vas a tener en tu casa, yo sé que hay pequeñitas, y de hecho quiero comprar una pequeñita, pero toda la humedad, todo el humo en tu casa no creo que sea la mejor decisión. Y ya por último, chicos, vamos a hablar de algo muy importante y que lo quise tomar en cuenta, ¿cómo monetizo mis proyectos? Porque bueno, yo ya me hablaste de que tengo que especializarme, tengo que conocer estos temas, tengo que investigar, tengo que comprar cursos en línea, tengo que comprar el libro de Machine Learning para sistemas biomédicos, para sistemas biónicos, tengo que comprar mi osciloscopio, mi impresora 3D. Bueno, ¿de dónde sale el dinero para que yo pueda desarrollar estos proyectos? Porque a final de cuentas, esta plática en mi comunidad es más orientada a chicos, a personas que aún están estudiando o van a empezar a estudiar. Es pues la, la, la que todos nos dicen, ¿no? Yo creo que te quedas con esa idea. Paténtalo, paténtalo y véndelo. Sabes que patentarlo, al menos aquí en México, tarda alrededor de un año y medio. Entonces, no es como que tan funcional esa parte. Aparte de que necesita una rigurosa especialización, por ejemplo, nosotros en nuestro proyecto tuvimos que patentarlo, pero tienes que meterte con más cosas. Y claro, que eso te va a dejar muchísimo, te va a nutrir bastante para que sepas cómo desarrollar un proyecto. En, tu, en su máxima expresión y poderlo documentar sobre todo pero si estás apenas desarrollando proyectos estás en casa esa no es la mejor decisión comercializarlo para comercializarlo tú tienes que desarrollar una empresa justamente para comercializarlo que es muy padre yo creo que todos dicen wow yo voy a hacer mi empresa de prótesis o de esqueletos voy a ser rico como Elon Musk o como Steve Jobs y ya la hice no bueno pues si hay para ser una empresa, no solo necesitas el producto, que necesitas tener en cuenta bien la necesidad, eh, los contactos, el desarrollo, o sea, son un buen de cosas, que también es algo muy padre, pero si ahorita estás todavía en la, en la, en la universidad, creo que eh, no es la mejor eh, opción ahorita para tomar. Aunque, aunque también si tienes amigos que te pueden ayudar, hazlo. Vender la patente a algunas empresas, vean aquí lo tenemos. Después... Yo creo que la más importante y la que ahorita todos estamos usando, la mayoría de los que somos desarrolladores o divulgadores también en redes sociales o en línea, y que eso es lo bueno, chicos, lo que ahorita ya viene. Y pónganse vivos porque eh, a, a partir de lo que pasó con la pandemia, eh, lo, la forma de trabajar va a cambiar mucho y todo va a ser online. Así que vámonos por esta. Vender tu conocimiento. ¿hay ¿cómo vender mi conocimiento? Significa realizar proyectos para empresas. Realizarle proyectos a compañeros, a empresas, a escuelas. Entonces, tú desarrollas. Yo así inicié. Yo desarrollaba proyectos, primeramente para los más cercanos y después ya empecé a desarrollar proyectos industriales. Tanto que una vez desarrollé un portón industrial y cosa que no es como que es lo mío, ¿verdad? Pero lo necesitaba. Entonces, así es como, como vas creciendo, como te vas haciendo de cosas. La otra y... Y van a decir, bueno, ¿cómo que la maestría y el doctorado es vender mi conocimiento? Sí, porque al final de cuentas, tener una maestría y un doctorado, tú estás investigando y te están pagando por investigar. Y todos esos conocimientos se le quedan a la institución donde tú estás. Entonces, estas son las mejores formas ahorita de monetizar tus conocimientos. Y por último, está vender cursos online o subir tu información de forma online y offline, que es la más utilizada cuando las personas, por ejemplo, tienen Makerspace. Ahorita todos mis compañeros también que tienen sus. Este, sus tiendas de robótica, donde dan cursos y todo esto. Entonces, también esa es otra forma de monetizar. Tú quieres realizar proyectos, empiezas a dar clases de lo de lo que ya aprendiste, empiezas a dar clases de lo que ya sabes. Entonces, o sea, eso, esto se los menciono, chicos, para que ustedes tomen en cuenta todas estas como experiencia que yo he tenido y que gracias a, a yo tomar en cuenta esto primero, créanme que primero pasé por esta pasé por esta y ahora estoy en esta y no porque no haya funcionado esta sino que por, para mí es la más cómoda yo duermo más cómodo me siento más tranquilo de esta forma vale entonces ese es basado en mi experiencia y bueno pues esto es todo chicos espero no haberme tardado poco tiempo, bueno, me dice 40 minutos. Este se las agradezco bastante. Aquí está en el ventilador el último desarrollo que hemos hecho y que posiblemente si metamos a, a, a Cofepris a regulación, vayanme dejando acá abajo sus preguntas. Bueno, Listo, pues agradecemos muy, a, muy a Jonathan vamos a empezar con las, las preguntas. A ver, a ver, dame, <risa> <risa> ok. Momento, momento. Listo, ahí van. Ya, listo. Dice, bueno, la primera pregunta dice: En SolidWorks se podría simular la física. Ejemplo, si un motor no tiene el suficiente tonque, yo creo, creo que quise decir torque para mover <risa> algo. <risa> Me parece que sí hay un, un este, una paquetería donde tú puedes simular directamente eh, la parte eléctrica y la, y la parte de fuerzas. Tú lo tienes que configurar. No lo he hecho a ciencia cierta directamente esto, pero, podría, pero a final de cuentas te puedes guiar siempre por el datasheet del motor también. O sea, es más que nada el motor. Yo creo que lo que te da el software 3D es más que nada si la pieza va a resistir ese torque. Por ejemplo, aquí lo vemos en el ventilador, el la última foto que subí, es este, aquí la, la, ya la está mostrando, la parte 3D, esta tiene que estar rellena al 100%, porque el torque que tiene este motor a pasos es bastante, y con, y con el choque del ambú, aquí la presión que tiene el ambú, la, la contrapresión, es bastante que sí se puede romper este sistema. Entonces, eso es lo que prácticamente tú tendrías que analizar. Fuera de ahí, el torque ya es como que tú lo, lo tomas en cuenta desde el datasheet. Ok, ok. Ojalá que quede esa pregunta ya súper bien contestada. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cuál es el desafío al que te enfrentas al momento de desarrollar un prototipo de innovación o reinvención en el campo médico? Bueno, yo creo que el... Bueno, el, yo creo que voy a dividir en dos partes. Uno es la, la desinformación que uno puede tener. Es decir, que no conozcas, eh, por ejemplo, cuando iniciamos el ventilador mecánico, eso no me lo enseñaron en la escuela en biomédica. No, nada de ventilación mecánica. Entonces, eh, tengo conocimiento de cómo funciona un sensor respiratorio. Eso sí nos enseñaron. Entonces, tú tienes que ponerte a investigar, y claro que si estás dentro del mismo medio. Eh, vas a comprender los términos que ellos manejan, los médicos, comprendes todo ese tipo de cosas. Entonces, creo que lo primero es que no conozcas eh, cómo funciona, pero si te asesoras, por ejemplo, al ventilador, nos asesoramos con algunos amigos biomédicos y con un, un especialista en todo lo que es de respiración. Esa es la primera. La segunda es, claro, <laughs> lo que todos mencionan, yo creo que en Facebook, la, los registros de Cofepris. Pero es que antes de Cofepris tú tienes que hacer un estudio clínico y es lo que nadie menciona. El estudio clínico son pruebas en hospital con pacientes reales. O sea, entonces eso es lo, pero antes de eso tú lo, lo sometes a un protocolo con, especial, con un equipo de investigación y ética que justamente él aprueba o no tu proyecto. Entonces, es, tienes que documentarlo todo, tienes que justificarlo y tienes que presentarlo ante un comité de investigación y ética y él... Va a decir, si ¿sí se puede hacer el proyecto, adelante. Y esta van a también asesorar cómo se puede hacer las pruebas eh, clínicas. Y ya de ahí, el, el siguiente tope es Cofepris. Y es que Cofepris te va a pedir, siempre que son dispositivos médicos, instalaciones especializadas. Que son a partir de 500 mil pesos esas instalaciones. <laughs> pues ahí está tu respuesta, Mario. La siguiente de José Luis Gámez dice, ¿qué carrera recomiendas estudiar para la robótica? Bueno, es que ahí tendría que especificar qué tipo de robótica. Si es robótica industrial, por ejemplo, hacer robots como los que están en las fábricas de automóviles, o si se refiere a, robo, a pequeños robots o sistemas que, que, que se conectan al ser humano. Pero yo creo que si aún no decides, prácticamente, yo creo que es lo que pasa, no decides qué tipo de robótica quieres hacer. Mecatrónica toma un poco de todo y es muy especialista en, en enseñarte como que todos los campos para que tú puedas elegir. Ya, como que Biónica es más especializado. Ok, ok, ahí tienes José Luis Gámez. La siguiente pregunta. Randy López dice: ¿Por dónde comenzar para aprender todo esto? Por mis ideas. <risa> <risa> ah, <es bien. risa> ok, eh. Um... Hay muchos cursos de. Bueno, fíjate que no hay muchos. Buscas tú, si tú buscas en Udemy, o sea, en Udemy, en Platz y otros, no hay nada de cursos de, de biomecánica, biomédica, biónica o todo eso, ¿no? De hecho, nosotros vamos a empezar a decir todo eso, pero yo creo que información, mucho sí hay papers, artículos. La mejor información que puedes encontrar, obvio, va a estar en inglés la mayoría, pero eh, todo es en artículos. Buscar pruebas desarrollos que ya se han hecho de hecho el ventilador y el dispositivo que nosotros desarrollamos del dolor menstrual fue basado en artículos de 1990 hasta el 2015 que era fue el último desarrollo por parte de Israel entonces esa información podríamos decirlo así es un poquito más clasificada pero sí la puedes encontrar y cuando la encuentras te detallan todo y eso es lo padre excelente excelente dice Dani Villanueva soy electrónico debido a una operación al cerebro Quedé con cierta discapacidad en el lado derecho. Este tema me interesa. Bueno, más bien fue como un comentario. Más ah, que okay. una... Ya, ahí viene la pregunta. ¿Qué es MEMG? ¿Qué es MG? MG es electromiograma, que es el, tanto el dispositivo como el monitoreo de la actividad eléctrica del músculo que desempeñan los músculos, las fibras musculares. Con lo que, por pocas palabras, bueno, para que se entienda mejor, lo que te permite controlar una prótesis. Okay. Y Darwin Chávez dice: ¿El biosensor lo diseñamos o creamos? ¿O ya viene alguno creado para adaptarlo al microcontrolador? El, perdón, ¿el biosensor lo diseñamos o creamos? Ya viene auto. Mira, ya hay muchos biosensores, claro. Pero, por ejemplo, eh, y ahí es cuando sí a veces lo toman a, a risa o a burla el hecho de desarrollar este tipo de tecnología. O sea, como nosotros somos pioneros casi en el desarrollo, de, o sea, en, no en el desarrollo. En el mostrar estos desarrollos, eh, es como que no lo estás tomando en serio, o como que es un juego, ¿no? No estás jugando con la salud, no. De hecho, el usar este, hay biosensores que ya existen, el Mayo, de, de, que son creo que de Freeskyle, están en, en, en Mercado Libre, todo este tipo de sensores, pero ellos no aíslan al cuerpo de la persona. En su data sheet sí te lo recomiendan y te lo dicen. Pero a veces quien lee el datasheet y te dicen técnicas con baterías, como aislarte, y te dicen que uses el, un chip que se llama el 124P, que es un amplificador de instalamiento capacitivo. Y, y ese, bueno, nada más ese chip, no los quiero asustar, asustar cuesta como mil pesos mexicanos. Ese chip lo que hace es aislar tu cuerpo con el circuito de todo lo que es la potencia. Justamente, entonces, esto lo puedes también hacer tal vez con un autoacoplador o con amplificadores operacionales seguidores. Entonces... Eso es lo que, por ejemplo, nuestros biosensores que estamos haciendo, estamos integrando esas partes, la protección al paciente, el anti de señales, porque por ejemplo, cuando tú mires aquí los electrodos, si tú tienes una si regresa la señal pues te <laughs> un microshock, no, ahí tú te das a ti mismo en el corazón, entonces claro, no es todos estos sensores por algo los venden, no voy a decir que no funcionan, sí funcionan, pero no te recomendaría usarlo, yo siempre les digo esto. Si van a usar estos sensores, yo creo que con esto cierro esa pregunta. Si van a usar estos sensores, chicos, úsenlos con baterías y que la computadora nunca esté conectada a la luz. Todo puramente con baterías. Nunca nada conectado a la luz para que no les vaya a generar una, una descarga eléctrica en el cuerpo. Excelente, excelente. Dice Mario, ¿cuáles crees que sean los desafíos que viven los investigadores o desarrolladores en la innovación tecnológica? Indio? Pues yo creo que a, a, actualmente toda la, por ejemplo, en, poniéndolo directamente en, en el ejemplo, en, en nosotros sí tuvimos muchos conflictos en cuestión del desarrollo, tanto porque ya todo está, la mayoría está monopol, monopolizado, o sea, todos los dispositivos médicos están, como lo decía, esa información que es un tanto clasificada entre las mismas empresas, se guarda esta información, y el hecho de tú integrarte a esa, a esa información. O A esa empresa te hacen firmar un NDA, que es un aviso de no confidencial, de no divulgación. O sea, prácticamente no puedes decir nada de lo que ves ahí, porque este conocimiento solo se comparte entre algunos. Y eh, eso hace que cuando seas un investigador en este ramo, pues tengas que hacerlo a, tu, ahora sí que a, a tus recursos, porque así que obtengas que digas, ah, Drager me va a patrocinar. No, Drager, el día que yo vaya a trabajar, pero con él. <laughs> no, así como que él, él, él va a dar. Entonces, creo que es ese sesgo y pues, se, esta tecnología se queda y desgraciadamente la mayoría de los que estudian, bueno, llegan a estudiar este tipo de, de carreras, pues se van a una empresa, pero de ahí ya el desarrollo le pertenece a esas empresas. Pero ya no se siguen desarrollando eh, las personas como tal, como 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 investigadores, sino trabajadores, trabajar para, una, para trabajar para una empresa, ese desarrollo. Okay, ok, Edwin Salas, ¿qué tendría que hacer para filtrar señales chiquititas como para una planta? Lo mismo, tienes que amplificarla. O sea, todo siempre tienes que amplificarlo. De hecho, tal cual, eh, no puedes realizar un filtrado al principio porque entonces ya te llevaste la señal. Hablamos de, no sé cuánto tenga una señal de planta, si microvolts o, o milivolts, que un microvolt son una milésima de voltaje. Una millonésima, perdón, como las de las de este, las del cerebro. De hecho, las del cerebro tienen que raspar aquí el cuero cabelludo para que agarre bien. <laughs> Pero eh, son muy, son tan pequeñas que al principio no las puedes filtrar, si no te llevas todo, no vas a leer nada. Entonces, ya de ahí lo amplificas y de la y tienes que conocer el ancho de banda en la que funciona esa planta, justamente para que no te lleves la frecuencia de ese funcionamiento y así es como, como tendrías que hacerlo o sería lo demás lo demás ya el offset y, y el map o lo que quieras ponerle okay. inteligencia artificial lo que quieras ah <laughs> ok dice me gustaría estudiar ingeniería biónica sin embargo he escuchado comentarios que no hay buenas oportunidades es cierto o es algo un tanto subjetivo yo creo que es un tanto subjetivo Ahora, que, que es cierto que, por ejemplo, tanto esta carrera, siempre lo relaciono porque son hermanas, de hecho se encuentran las dos escuelas muy cerca. Eh, la, te, la ingeniería biónica y la ingeniería biomédica son carreras que no se escuchaban hasta apenas. De hecho, actualmente con lo del ventilador ya saben que existen los biomédicos, ¿no? Que son aquellos que arreglan los equipos, ¿no? O los bio, biónicos, que son aquellos que están desarrollando prótesis y ahora lo, los nuevos, las nuevas tecnologías con el ser humano también. Entonces. Creo que es más que nada la desinformación, que es lo que también nosotros tratamos de que la gente conozca que existe esta tecnología y que se puede desarrollar, es eso. Entonces tú eres ingeniero, es que es, es la perspectiva, como también hace, hace rato lo mencionaba mi compañero Alexis, ¿verdad? Él, es la perspectiva, porque si tú eres ingeniero biónico, no vas a ir, eh, no lo digo ninguna, ningún, pues, con alguna intención mala, no vas a ir a pedir trabajo a Ford, porque no se relaciona. No, te vas a no vas a desempeñar lo que aprendiste ahí, claro, tú tienes el conocimiento en programación, tienes el conocimiento en metal, tienes el conocimiento en diseño, puedes desempeñarte en esta empresa, pero no vas a sacar el jugo de lo que tú aprendiste por eso dicen, y yo con y tengo amigos en estas carreras, biónica y, bio y biomédica, y di bueno es que yo estudié para hacer biosensores y estoy haciendo otra cosa, pero yo creo que eso más va más que nada con la decisión que tú tomes o sea, eso va con lo que, lo que tú quieras hacer. No sé si tengamos tiempo, porque les puedo explicar, por ejemplo, un tantito, tantito de cómo es que yo llegué hasta este punto. vale, vale. ¿Sí? Sí. Ok. Porque, por ejemplo, es que tomamos esa pregunta está muy bien. Porque cuando yo salí de la universidad, ya tenía la maestría, eh, ya, ya tenía, me llegó un sobre, bueno, por parte de la misma institución, donde ya me pagaban la maestría. Al menos los primeros tres, los, los tops, o creo que son tres años, ¿no? Los primeros tres años ya venía y que cuánto me iban a pagar y bla, 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 o sea, por el promedio y por todo esto, por el desarrollo que ya llevaba. Yo lo rechacé porque personalmente a mí no me gusta trabajar para instituciones eh, eh, o para universidades. Es, es algo personal, fue <laughs> alguna experiencia personal, yo creo, pero bueno, es, ese es mi punto de vista. Entonces yo rechacé esta parte y me decidí a trabajar directamente a hospitales, a imagenología, y también a los dos meses rechazo esta propuesta y me voy al emprendimiento en el emprendimiento me voy un año y desarrollo esta startup estos este dispositivo médico y de pronto nuevamente vuelvo a rechazar todo esto teniendo la inversión teniendo todo y me dedico solo a desarrollar porque yo no me sentía bien porque aún cuando yo ya tenía una startup y todo esto yo ya no desarrollaba nada ya no programaba nada ya nada más era numeritos y, y, y conferencias y cosas así y está bien y está padre pero para mí no me sentía contento. Entonces, tú vas a buscar las oportunidades y vas a rechazar a veces cosas muy padres y tu familia a veces hasta te lo va a juzgar, ¿no? Te va a decir, ¿por qué rechazaste el, esta oportunidad? Para ellos tal vez lo ven de esa forma que es la mejor, pero tal vez para ti no. Entonces, si alguna persona está en un lugar donde no, donde no está desarrollando lo que estudió en Biónica, estás ahí porque realmente tú has querido estar ahí. Es, ese es el punto. Si tú quieres desarrollarte, como investigador te vas a meter igual también a una maestría, que es bastante funcional, pero ahí ya depende del criterio de cada persona. Súper súper bien. Bueno, Edwin Fernando nos dice, ¿realizaste cálculos para poder calcular el PEP del respirador mecánico? El PEP ahorita se el PEP ahorita es puramente mecánico. Claro que se puede se relaciona con las demás variables, pero eso va a ser mediante yo creo que un motor que va a poder girar la perilla y va a poder controlarla, pero eso va a ser basado en los otros parámetros. Entonces, de momento no se ha calculado, pero claro que tiene que estar sincronizado. Esto porque, por ejemplo, si ahorita el, el PEP, que es la, la, lo, la presión que se mantiene en el pulmón, este, ahorita lo va a manejar eso el médico de forma mecánica. O sea, solo, ahora sí que el que sabe <laughs> lo va a hacer. De hecho, hay cosas, perdón, hay cosas que, y eso lo veía. En algunos amigos biomédicos me decían: hay cosas que hasta al médico le molesta que pongas automáticas, ellos quieren moverle algo, déjale algo que hacer. Dice Juan Manuel Barrientos: en general, ¿cómo va México en la formación de profesionales en esta rama? Yo creo que va muy bien, las escuelas tienen mucho potencial. Anteriormente solo. Me parece el Politécnico, era una de las. El Politécnico y otras universidades particulares, el, el TEC y otras, manejaban más la biomédica y la biónica orientada a la bioinstrumentación, o sea, al desarrollo de circuitos electrónicos para resolver este tipo de problemáticas de salud y en seres vivos. Anteriormente, la, la, este tipo de ingeniería se tomaban más como para otras cosas, otras como más administrativas. Ah, y ahorita ya se toma muy en cuenta la robótica, o sea, ya la robótica ya está en su auge, ahorita ya está en su auge. Todavía me tocó a mí un poquito, todavía el Arduino no se conocía tanto. Santiago, pregunta, ¿qué hacer cuando el proyecto debe desarrollarse en un entorno industrial? Arduino es propenso a interferencias y muchas gracias por la charla, comenta. Ok, sí, aunque, bueno, por ejemplo, industrial. Eh, al industrial industrial, a veces es la potencia que manejan. Los equipos médicos, hablando en este sistema, por eso cuando a veces me comentan, oye, es que esto va a afectar, porque esto, porque lo otro, no estamos utilizando motores de 30 amperios, de, 10, de 50, de 100 amperios, que eso puede bajar mucho la potencia, emite mucho ruido eléctrico y emite, y este tipo de máquinas no están en un hospital o si están que son los ventiladores para mantener el aire acondicionado, todo esto está, todo esto está aislado. Es decir, todos los sistemas tienen en, en un hospital las conexiones de, de electricidad son específicas, tienen que cumplir ciertas normas, ciertas, ciertas especificaciones, que tal vez tú dices, tengo, lo, lo que entiendo es... Quiero, tengo que hacer siempre un circuito robusto para todo eso. Claro que sí, y vale la pena hacerlo. Eh, que evite ruido, que evite cortocircuitos, que evite sobrecalentamiento y todo esto. Pero de antemano, las instalaciones en un hospital ya están un tanto preparadas para eso. Es más, hasta para cortones de luz, o sea, no se va la luz. Porque justamente son equipos de alta sanidad que no se puede ir la luz. Y que, y que bueno, por ejemplo, la, la, las, subidas, las subidas y bajadas de voltaje, en teoría, en un hospital no deberían existir en teoría. Sí. <laughs> Juan Pérez pregunta: ¿Cuáles son las mejores instituciones para estudiar robótica o biónica? Bueno, pues mira, eh, como tal, mucho se habla también de mucho se habla del Politécnico, de la UNAM y del Tec y otras particulares. Yo creo que sí, claro que se, que se puede estudiar en esa. Pero creo que más que nada depende del potencial de cada persona, o sea, no depende de la escuela, y eso y eso siempre lo he resaltado. Eh, no depende tu conocimiento de la escuela. De hecho, eh, algo que les comento siempre a los, a los seguidores cuando estamos en vivo es que yo creo que el 80% del conocimiento que he adquirido es a través de la práctica y fuera de la escuela. O sea, yo creo que el otro 20% es que es en la escuela, o sea, no, no lo es todo ahí. Y bueno, pasamos ya por la última pregunta o quieres seguir respondiendo todas. Pues igual, a ver, nada más déjame ver si tengo por aquí mi agua. Si me esperas tantito y voy por mi agua o si no sí, ya le no. cortamos. <laughs> bueno, mira, te ponemos ya la última para Sí, ya para para que vayas a tomar tu, tu sí, mi agua. Armando Faz dice: ¿Cuál es tu postura ante el biohacking y cuáles criterios éticos perdón, son considerados durante el desarrollo de hardware? El biohacking aquí se refiere di directamente, es que puede ser al tratamiento de los datos, pero él está hablando de, de software. O sea, ¿te refieres a hackear un dispositivo médico y tú desarrollarlo? ¿O a hackear la información? de una persona, eh, en cuestión de, de, sus par de sus parámetros biométricos. Ese sería como que más que nada, o sea, porque, ¿qué opino de desarrollar, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo, cuando desarrollas ingeniería inversa, pues yo creo que es lo mejor, ¿no? Porque <laughs> así aprendemos todos, desarrollando ingeniería inversa. Y del otro de, de robar información, obtener información, yo creo que, pues no, no es bueno. <risa> no. <risa> Excelente, pues muchísimas gracias, Jonathan, por tu tiempo, por ahora sí que por darte la oportunidad de haber pertenecido a esta primera edición del Geek Day at Home. Esperemos que, que te la hayas pasado muy bien, que haya sido un momento menos para ti y para los que nos están viendo. No, gracias a todos ustedes y gracias también a los chicos por haber estado aquí apoyando y estar viendo el, el streaming. Sí, no se olviden también, bueno, que vamos a tener cursos en RoboGeek, cursos online para que nos. Nos sigan cursos, talleres y unas conferencias ahí bien padres para que nos estén este. siguiendo. No sé si quieran comentar algo ustedes, chicos. Pues muchas gracias, Jonathan. La verdad es que, pues no, yo no sabía nada de Pensé, Tenía la creación de estudiarlo ya hace años, pero llevaba mucho la parte de biología y yo creo que para esto no soy bueno. Pero no, bien rizados todos los proyectos que hacen. Bueno, yo te sigo. La parte de... Este, y todos tus proyectos están bien, bien geniales. Muchas felicidades, la verdad. Gracias, amigo. Sí, no te creas, a mí se me ocurre mucho la biología, pero sí. ni modos, tenemos que aprender. Sí, ¿verdad? <laughs> sí la, la verdad es que sí, si la plática estuvo muy chida y, como dice Aaron, digo, yo también te sigo y los proyectos que subes son muy, muy interesantes y muy muy chidos. Eh, pues Muchas gracias por haber estado aquí. Y también no se olviden de dejarnos el like en las páginas de Facebook, tanto de Biomakers como de RoboGGGBX. Y también síganos tanto en el canal de YouTube de Robic, MX y de Video Makers. Adiós. Adiós. Muchísimas gracias Jonathan. Que tengas una excelente noche y bueno, esperemos colaborar en un futuro. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.